Seguimos de cerca también la situación en Palestina. Un joven ciudadano de ese país murió y otro resultó herido tras los disparos realizados por el ejército israelí en una población ubicada cerca de la ciudad de Hebrón. En el hecho, fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de manifestantes que rechazan los actos de violencia ocurridos en los últimos días. Este nuevo acto se produce un día después que un israelí matara a tiros a otro joven palestino cerca de Nablusa.